Y en horas que el primer ministro Benjamín Netanyahu está en Estados Unidos, se va a reunir con el presidente Biden, la guerra en Gaza se intensifica. Lamentablemente no hay noticias de avances en el proceso para la liberación de rehenes, pero la imagen que ven es algo que se viene repitiendo, ¿no? Los civiles escapando una y otra vez de los lugares que son atacados por el ejército israelí. En este caso, Khan Yunis, un campamento gigantesco de refugiados, les han pedido a miles y miles de personas que ahora se movilicen, dejen lo que tenían o lo que habían logrado construir o hacer, carpas, tiendas, y se vayan hacia la costa, ¿no? Lo que denominaron desde Israel, los de las Fuerzas Armadas israelíes, un lugar seguro. Bueno, ya hemos visto que lamentablemente no hay lugar en la Franja de Gaza seguro para los civiles. Ya se está hablando de más de 39.000 civiles muertos, asesinados en la Franja de Gaza. طالب دول العالم، رؤساء دول العالم ينظروننا بحال إنسانية، يشوفوا هالبلد اللي احنا هذا فيه، اللي بننزح في الأسبوع ثلاث مرات، بننزح في الأسبوع ثلاث مرات، احنا الحين قاعدين بننزح تحت الحديد والنار، الخبط فينا واحنا بننزح، كمان ما فيش مواصلات، ما فيش مواصلات، كمان الحالة المادية صعبة، معناش مصاري نركب نروح ونيجي، أمورنا صعبة.